Noticias de Estados Unidos y del mundo. La guerra en Israel, un llamado a la reflexión y al respeto humano. La guerra es un espectáculo desgarrador que deja a su paso un rastro de muerte y destrucción. En el corazón de este caos, encontramos a Israel, un país que actualmente está sumido en un conflicto que ha causado estragos en su población y en su tierra. El dolor que se siente al ver las imágenes de ciudades reducidas a escombros y vidas truncadas por la violencia es inmenso. Cada bomba que cae, cada disparo que se escucha, lleva consigo una onda expansiva de sufrimiento que se extiende mucho más allá del punto de impacto. No son solo edificios los que se derrumban, son hogares, son vidas, son sueños. Este conflicto no distingue entre culpables e inocentes. No respeta la edad, el género o la religión. Todos sufren por igual, hombres, mujeres y niños atrapados en el fuego cruzado, luchando por sobrevivir un día más. Pero en medio de esta oscuridad hay una luz de esperanza. Esa esperanza reside en cada uno de nosotros. Tenemos la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos a través de nuestra comprensión y respeto hacia todos los seres humanos. Es hora de reflexionar sobre las consecuencias devastadoras de la guerra. Es hora de reconocer que cada vida humana es valiosa, independientemente del lado del conflicto en el que se encuentre. Es hora de entender que la verdadera victoria no se encuentra en la dominación del otro, sino en la capacidad para vivir juntos en paz. La guerra en Israel es un recordatorio doloroso de lo que sucede cuando permitimos que el odio y la intolerancia guíen nuestras acciones. Pero también es una oportunidad para aprender y crecer. Una oportunidad para demostrar que somos capaces de superar nuestras diferencias y trabajar juntos por un futuro mejor. Hagamos un llamado a la paz, al respeto y a la dignidad humana. Recordemos que detrás de cada soldado hay una familia, que de cada civil hay una historia, hay una vida que merece ser vivida plenamente. No permitamos que estas vidas se pierdan en vano. La guerra solo deja muerte y destrucción a su paso. Pero nosotros tenemos el poder de cambiar eso. Tenemos el poder de convertir este dolor en una fuerza para el bien. Tenemos el poder de transformar este conflicto en una oportunidad para crecer como sociedad y como seres humanos. Hagamos un llamado a la reflexión y al respeto humano. Porque al final del día, todos somos parte de la misma familia humana. Y cada vida perdida en esta guerra es una pérdida para todos nosotros. Y dime tú, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y familias.